Muy buenas tardes, compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que se conecta a través de Enlace Noticias. Así es, en la carrera 22 con 49 del barrio Colombia fue herido con arma traumática un hombre quien departía en su vehículo. Le fue hurtado una cadena de oro y fue trasladado hacia la clínica Primero de Mayo. Escuchemos lo que nos relató alguno de los vecinos del sector. Y cuando de repente sale un señor a coger su carro que lo tenía estacionado ahí, y se le vinieron dos manes encima, así de un momento a otro. Y lo intimidaron ahí, lo atracaron y le quitaron, lo tiraron al suelo, le quitaron la cadena y le hicieron un disparo. Pues, mano, yo primera vez, yo tengo casi 10 años de estar por aquí viviendo y primera vez que veo esto, mano. Primera vez porque yo llego hasta la tienda y de ahí me regreso. A las 6 de la tarde esa vaina es solo. Pero primera vez que veo esto. Y es que los habitantes del barrio Colombia aseguran que quieren la presencia de las autoridades para que no se siga presentando este tipo de situaciones. Pues yo me parece que nosotros aquí en la carrera 22 entre 48 y 49 y toda esta zona está muy insegura porque son diarios con atracos, roban celulares, roban de todo y pasan en moto y se van directico para allá, no sé para dónde van, pero es un sitio bastante peligroso. Se espera un pronunciamiento oficial por parte del Departamento de Policía del Magdalena Medio con referencia a este hombre herido con arma traumática. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Osmar Cetuain para Enlace Noticias.